David grabó la parte de su presentación en video. Lamentablemente, por razones de fuerza mayor, no pudo estar acá. Y nuestra intención es hacer la presentación en sociedad de esta red latinoamericana de derecho de autor, pero pusimos el acento también en acceso a la información y la cultura. ¿Cuál es el contexto donde nace esta red? El CLM, como ya lo explicó Gloria explicó la iniciativa clave de IFLA. La segunda es el derecho al acceso a la información. Y además también Gloria habló de los programas estratégicos, donde uno de los 5 programas de IFLA es justamente todo lo que tiene que ver con el derecho a autor en la red, el CLM. Este comité es el comité asesor de IFLA en todos los temas que tienen que ver con derecho de autor, con propiedad intelectual, y tiene por objeto llevar la voz de todos los problemas, cuestiones, situaciones en torno al derecho de autor y la propiedad intelectual y llevarlo a los escenarios donde se discuten estos temas. ¿Cuál es la idea? Todos hemos sido testigos y sufrientes de nuestros contrato, nuestra licencia. IFLA está muy preocupada del curso que están tomando muchas licencias, donde muchos tratados internacionales, muchas legislaciones nacionales también están previendo excepciones y limitaciones. Sin embargo, estos contratos muchas veces son más restrictivos que las propias legislaciones. Por otra parte, también IFLA está muy pendiente, y CLM, de todo lo que tiene que ver con la gobernanza de Internet, con la privacidad, con todos los temas que nos están aquejando y también que han sido reportados en las tendencias del IFLA Trend Report. ¿Cuáles son las preocupaciones compartidas? Desde años atrás viene IFLA tratando de impulsar un tratado internacional. Dado que nuestras legislaciones, sobre todo en Latinoamérica y países en desarrollo, son muchas veces carentes de limitaciones y excepciones, donde Chile ha sido una excepción reconocida a nivel internacional. Se está tratando de hace años impulsar un tratado que se haga cargo de estas desigualdades, de esta inequidad en temas de acceso a la información. De tal forma, si las legislaciones son un tanto restrictivas, haya un tratado vinculante que permita subir el nivel de acceso a la información. Por otra parte, muchos de ustedes deben haber leído la noticia, la lista de interés, que si bien estábamos todos muy contentos el año pasado de que finalmente el Tratado de Marrakech es una realidad, en algunos países esto, digamos, todavía no se firma, todavía no se implementa, pero lo más preocupante es que el Tratado de Marrakech en la Unión Europea está teniendo ciertas trabas para su implementación. Y en ese sentido, IFLA y el CLM, que es el programa estratégico de IFLA, se está haciendo cargo de impulsar con acciones estratégicas, campañas, advocacy, de cambiar esto y presionar a los países y la Unión Europea para que esto sea una realidad. ¿Cuál es la clave? El balance. Y en eso Latinoamérica está un poquito atrás. Y CLM, consciente de que hay, digamos, conocen las realidades europeas, conocen las realidades también de África, e invitaron a algunos profesionales para crear una red latinoamericana, que esto fue un impulso fuerte de Alicia Quiroga, colega que lamentablemente hoy día no nos pudo acompañar de Uruguay. ¿Qué dije? Quiroga. Ah, ya, hoy día con los nombres. Alicia Quiroga, gracias por la corrección. Una colega que impulsó. ¡Ah! No crean que me equivoqué, es solamente para ver si están poniendo atención. Esto estaba preparado, lo siento. Resultó, lo creyeron. Bien, Alicia Ocaso, que me está escuchando por streaming, me va a tirar la oreja, impulsó esto, impulsó el que esta red se creara. Y aquí hay un acento importante en 2 ODS, evidentemente el 16-10, que no lo voy a repetir, que todos lo han hablado, y por otra parte, el 17, las alianzas. Y este, podríamos decir, es un resultado de las alianzas. Eh,
Uno de los escenarios, digamos, bastante importantes que tiene un subcomité del CLM es el Comité Permanente de Derecho de Autor, que está en la OMPI, donde justamente este tratado internacional quiere ponerse, hacerse realidad. Y ahí, digamos, hay unas cosas que como latinoamericanos tenemos que trabajar, y en eso desde ya les pido que digamos, quienes tengan interés incorporen a sus países para que formen parte de esta red. Tenemos el problema de leyes carentes de excepciones y limitaciones. Estas licencias que nos están comiendo. Y CLM, en el fondo, también queremos nosotros representar los intereses también en OMPI, que son muy particulares de Latinoamérica. Y de hecho, como latinoamericanos, estamos insistiendo en que este tratado sea un tratado vinculante, no solo un instrumento internacional. Un tratado vinculante obliga a los países a adaptar sus leyes. Y esa, digamos, es la pelea que desde Latinoamérica estamos dando con Alicia Ocaso a la cabeza. No. Entonces, ¿qué va a presentar ahora David? Preparó una presentación para contarles quiénes somos, qué hacemos, cuáles son las instancias de participación, qué esperamos lograr, de tal forma que el acceso a la información sea lo más equitativo e igual para todos. Nuestras realidades latinoamericanas en términos de propiedad intelectual son muy desiguales. Argentina está hace poco, ABGRA, que es la Asociación de Bibliotecarios de Argentina, está llevando la defensa y la mejora para incorporar excepciones y limitaciones. Y esto pasa en distintos países. Si bien nosotros nos quejábamos que en Chile tenemos una ley que no era tan buena, realmente es un referente. Entonces, como red, queremos subir y nivelar a nivel regional en Latinoamérica y el Caribe, y desde ya están todos invitados a formar parte y colaborar activamente de esta red. Dejo con ustedes a David, que tiene su presentación. Gracias. Muy buenos días en Chile. Yo soy David Ramírez, bibliotecario de Colombia. Quería, bueno, empezar agradeciendo a los organizadores del evento por brindarnos ese espacio, y especialmente, pues bueno, a mi colega Claudia Cuevas, allí quien está acompañándolos a ustedes, y a Josefina, por supuesto, la presidenta de la Asociación Chilena, y bueno, a todos los conocidos, un fuerte abrazo desde acá. No puedo acompañarlos, pero aquí está la presentación de la Red de Derecho de Autor de América Latina y el Caribe. En inglés es más fácil presentarla, solamente se conoce como la Copyright Network. Realmente nosotros trabajamos en derecho de autor, acceso a la información, a la cultura y otros temas relativos. Solo que ya se ha venido como usando frecuentemente esta sigla, Red LACDA, pero es la Red de Derecho de Autor. Bueno, ¿cómo se conformó esta red? Esta red nació en el evento Motores para el Cambio. Este fue un evento en el que participaron las bibliotecas nacionales de varios países en Iberoamérica para trabajar sobre derecho de autor y el Tratado de Marrakech. Esto sucedió en el 2015, por allá en Buenos Aires, Argentina. En esta presentación fue organizada y presidida por nuestra presidenta electa en ese momento, Gloria Pérez Salmerón. Y bueno, después de esto, varias personas que asistimos al evento empezamos a conversar sobre la necesidad de hacer un trabajo articulado entre las bibliotecas y las reformas a la Ley de Derecho de Autor. Empezamos a realizar varias comunicaciones en el tiempo. Y en el Congreso Mundial de IFLA, el Congreso Mundial de Información, en Columbus, Ohio, Estados Unidos, en el 2016, muchas personas de la red pues pudieron encontrarse, y otras que no pudieron asistir, de todas formas también siguieron el evento a través de internet, y en ese momento la red se consolidó. También porque en este Congreso Mundial en Columbus, Ohio, el Comité de Copyright de IFLA, el CLM, que bueno, ya
Claudia les habrá contado, les contará sobre más detalles de este comité. Dio su aval para que trabajáramos conjuntamente. ¿Cuál es el propósito de esta red? Es hacer un observatorio en derecho de autor. Las personas que están trabajando en la red de derecho de autor, lo que estamos haciendo es un seguimiento de cómo va avanzando la legislación en cuanto a derecho de autor. Digamos que en el mundo se está actualizando en varios lugares de varias formas, y estamos cuidando para que esas actualizaciones tengan presente la perspectiva de las bibliotecas, la perspectiva del acceso a la información. Esa es una de las cosas que queremos hacer, que estamos haciendo de hecho ya, y es ver cómo la legislación se va modificando. Otra cosa que hacemos es dotar de información al CLM de IFLA. Este es el Copyright and Other Legal Matters en inglés, es como el comité de copyright y otros asuntos legales. Y nosotros también estamos haciendo un pequeño banco de información para aportar antecedentes a la región, todo esto con miras de que las políticas locales, pues bueno, tengan no solo la protección a los autores, sino también la defensa del acceso a la información, la defensa del dominio público. Y bueno, otro de las cosas de los propósitos con los que se creó esta red es identificar los interlocutores en cada país. Nos hemos venido dando cuenta que en cada país, por lo general, hay una persona o grupo de personas que están preocupándose por esto del derecho de autor y el acceso desde las bibliotecas. Entonces, identificamos a estas personas y queremos estar en contacto con ellas para saber cómo podemos apoyarlas, cómo podemos darles casos o consejos, o de pronto si ustedes nos pueden ayudar también a nosotros para identificar en otros lugares de América Latina y el Caribe cómo va avanzando la legislación, pues bueno, encantadísimos de poder estrechar lazos. Y también estamos trabajando en promover la puesta en marcha de la implementación del Tratado de Marrakech. Esto para que hayan excepciones y limitaciones para personas que tengan dificultad de acceder al texto impreso. Bueno, esto ya, el Tratado de Marrakech es una realidad, es algo que todos los países tienen que empezar a implementar, y nosotros desde la red estamos trabajando para que esa implementación surja, esa implementación se dé en cada uno de los países de América Latina. Ya hay algunos que han empezado a ratificar el tratado, y la implementación es la gran tarea y el gran reto que tenemos pendiente. Entonces, bueno, para eso se hizo la red. En su momento, cuando se creó la red, no era de obligatorio cumplimiento, faltaban que algunos países ratificaran que querían tener el Tratado de Marrakech para que entrara en vigor. Desde septiembre del 2016 ya entra en vigor, y ahora viene la implementación. Los objetivos, específicamente lo que hace la red de copyright, la red de derecho de autor de América Latina y el Caribe, es aportar al crecimiento del conocimiento sobre todos los problemas que surgen en derecho de autor y acceso a la información, específicamente en las bibliotecas, pero también nos hemos dado cuenta que podemos hacer una muy buena alianza con archivos y museos, y la idea es que haya una perspectiva en la legislación de acceso democrático, que, como lo dije antes, se beneficia a los titulares. No queremos dañar ningún modelo de negocio, lo que queremos es encontrar cómo hacer para que tanto los autores reciban como sus beneficios económicos cuando corresponda, y que las personas que necesitan acceso a esas obras tengan unos canales públicos a los que puedan acceder a estas obras, tanto en lo físico como en lo digital. Entonces, hemos encontrado grandes retos especialmente en el aspecto digital, y en América Latina nos ha sorprendido que hay muchos aspectos de lo físico que nuestras instituciones no han implementado y no tienen, y bueno, nos gustaría apoyar para que todas las bibliotecas tengan unos estándares mínimos de excepciones y limitaciones. Bueno, ¿qué objetivos específicos tenemos?
Hay varios, voy a empezar a mostrar y a explicar como algunos de ellos. Específicamente está apoyar la toma de decisiones sobre asuntos relacionados con el derecho de autor a la sociedad en general. Esto, bueno, está enmarcado en que nosotros somos las personas que trabajan en las bibliotecas, nosotros nos hemos encontrado con este tipo de situaciones y, por ejemplo, para las personas que toman decisiones en cuanto a políticas públicas, podemos mencionarles qué cosas están ocurriendo en nuestras instituciones para que una legislación no vaya en contra de las prácticas culturales que tenemos. Por otro lado, también buscamos asesorar a nuestros colegas, los bibliotecarios, los bibliotecólogos de América Latina y el Caribe, porque no sabemos exactamente cómo proceder en ciertos casos donde la ley nos impide cumplir nuestras labores misionales. Es decir, la misión de una biblioteca, y ustedes seguramente verán las misiones de sus bibliotecas, son las de dar acceso a la información, que eso entra en contra del derecho de autor, que por lo general dice algo así que no todo se puede publicar, y ahora con internet y con estos medios digitales es muy fácil difundir la información, pero no siempre puede ser difundida libre y abiertamente. Buscamos encontrar ese punto de balance que es bien complicado, pero ya estamos en un muy buen punto. Y hablar tanto con tomadores de decisiones, como con abogados, como con el sector privado, nos ha venido dando luces de cómo proceder. Y si usted tiene algún problema en su país, en la red de derecho de autor, seguramente ya encontramos o alguna solución o alguna pista para que podamos solucionarlo conjuntamente. Queremos participar en las reuniones regionales y por eso agradecemos mucho que se nos haya abierto este espacio, porque hablar de este tema ayuda a que se avance en el conocimiento que nosotros tenemos de él. Y hay personas de diferentes países de América Latina y el Caribe participando en esta red. Por ejemplo, justo ahora, dos colegas de la red, Claudia Cuevas y Josefina, están en Chile y ellas hacen parte de la red para que se den cuenta un poco del alcance que tenemos. Estamos en varios países, en Uruguay, bueno, yo estoy en Colombia justo ahora, así que en Argentina también hay unas colegas, en Perú, solamente para que vean el alcance de esta red. Queremos recopilar información sobre lo que tenga que ver con derecho de autor, internet y bibliotecas, particularmente los casos donde puede ser complicado que las bibliotecas ofrezcan sus servicios, donde hayan reclamaciones, donde haya alguna duda de ¿será que estoy haciendo bien esto de publicar esta información? ¿O si estoy restringiendo este acceso, será que lo mejor que puedo hacer por mi biblioteca, de pronto estoy yendo en contra de mi misión? Compilar toda esta información nos ayuda a empezar a hacer como un banco de casos donde podemos ver qué país ha tomado qué alternativa para solucionar estos problemas. Y la idea es también poner a disposición todos los datos que vayamos recopilando al respecto. Entonces, hay información ya disponible en la web y bueno, al final hay datos de contacto por si están más interesados en saber de esto. Otro objetivo específico es promover, ojo, desde la perspectiva del acceso a la información, las mejores prácticas. Porque algo que hemos visto es que por lo general las legislaciones de derecho de autor protegen únicamente a los autores. ¿Y qué pasa con la perspectiva del acceso a la información? ¿Qué pasa con todas las excepciones y limitaciones que deberían tener las bibliotecas del mundo, pero que no están teniendo? Entonces, bueno, ¿cómo hacer para no chocar con los autores? Porque, digamos, hacemos parte de un ecosistema, las bibliotecas hacen parte de un ecosistema donde también están los autores, donde están los editores, los intermediarios, y todos ellos necesitan, nos necesitamos entre nosotros para que, por un lado, no muera la industria del libro, por otro lado, hayan espacios para acceder a la información de forma gratuita. Y en ciertos momentos hemos visto cómo las bibliotecas, por ejemplo, han servido de plataformas para que nuevos autores, nuevos creadores promocionen su trabajo. Nosotros también formamos lectores en nuestras bibliotecas con nuestros talleres de lectura. Lo que estamos haciendo es formando un grupo de nuevos lectores que en un momento se harán compradores de libros, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos para que
esa perspectiva del acceso a la información no se pierda en este tipo de discusiones. ¿Cómo hacemos para que sepamos todos que estamos interconectados y encontrar las mejores formas de comunicarnos? Bueno, otro de los objetivos es elaborar documentos y comunicados que apoyen el acceso a la información y al conocimiento. Esto ya lo hemos venido haciendo en varias ocasiones, particularmente en los comentarios a políticas públicas, por ejemplo, y cuando hay modificaciones en legislaciones nacionales, desde la Red de Derecho de Autor hemos emitido documentos. Ya hay documentos, por ejemplo, en eventos en Uruguay, recuerdo uno particularmente, comentarios a la legislación argentina, también en el caso colombiano, pues desde la Red de Derecho de Autor hemos apoyado y emitido documentos, porque varias veces se han buscado actualizar las leyes locales. Y las bibliotecas con este tipo de comunicados están abriéndose su espacio para que no se olviden en las legislaciones. Y además sean tenidas en cuenta como un interlocutor válido para que puedan tener también leyes que las favorezcan, leyes que avalen su quehacer diario. Porque, bueno, seguramente ustedes han visto que hay ciertas ocasiones en que no es muy claro si se está cometiendo una infracción o no al derecho de autor, y los bibliotecarios quedan un poco en duda de si saber si su profesión de alguna forma está cometiendo infracciones en otros ámbitos. Entonces, pues bueno, para esta generación de documentos y de guías ha servido para que entre nosotros empecemos a conversar de cómo dar solución a eso. Dar acceso a las personas, pero ojo, sin respetar el derecho de los autores. ¿Cómo puede participar una persona en la red? Hay dos metodologías, dos modos de participar. Está como integrante de la red o como colaborador de la red. Y bueno, ya vamos a ver qué significa cada uno de ellos. El primero es como participante, que es, digamos, ser parte, ser un miembro activo de la Red de Derecho de Autor de América Latina y el Caribe. Entonces, estos son los requisitos. En términos generales, ser un profesional en bibliotecología, ciencia de la información, ser un bibliotecario. Otro punto es hacer parte de su asociación o Colegio Nacional de Bibliotecólogos. Un punto muy importante es tener experiencia demostrada en derecho de autor y bibliotecas. Esto porque puede ser que alguien tenga experiencia en derecho de autor, pero no necesariamente tenga la perspectiva bibliotecaria, que también, y esto está relacionado con el siguiente punto, que es la perspectiva de acceso democrático a la información y al conocimiento. Porque nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, uno encuentra cursos en derecho de autor que por lo general hablan todo el tiempo de la protección a los titulares, y está muy bien, es respetable, es algo bueno, completamente básico, pero se olvida la otra parte, y es el acceso democrático al conocimiento, y es empezar a tener estas dos perspectivas, no solamente quedarse con la perspectiva de la protección a los titulares. Otro de los puntos para ser integrante, un participante de la red, es que dos integrantes activos te inviten. Entonces, si conocen, por ejemplo, no sé, a mí o a Claudia Josefina, o por ejemplo Alicia, nuestra colega de Uruguay, y a Claudia, o bueno, si conocen a este tipo de personas que hagan parte de la red, pueden pedirle que las inviten a ser miembro, un integrante de la red de derecho. Y el último punto es tener una relación con la asociación o colegio de su país. Esto porque la idea es que desde sus países ustedes puedan asesorar, bien sea al presidente o bien sea los comités que tengan que trabajar con otros entes gubernamentales en cada uno de los países. Entonces, que sepa de la legislación nacional, que sepa cómo es el contexto local, para que estas recomendaciones, pues bueno, sean mucho más contextualizadas de lo que cualquier otro integrante de la red pueda hacerlo. Hay otra forma de participar, y es también ser la de colaborador. A diferencia de ser participante, esto está un poco más limitado en el tiempo y por proyectos específicos. Es decir, un colaborador
tiene una participación momentánea en la red de derecho de autor. Es una persona que para un proyecto específico hace un trabajo con la red de derecho de autor. Los requisitos son los que vimos la vez pasada, salvo que es un poco más ágil porque solo requiere una invitación. Un integrante de la red, ya no los dos, simplemente dice: yo quiero trabajar con usted para este proyecto específico en este tiempo específico, y con eso ya estaría siendo parte de una colaboración entre la red de derecho de autor y esta persona o este grupo de personas o esta institución u organización que esté trabajando en estos mismos temas. Una de las responsabilidades del colaborador es que sea canal de comunicación entre la red de derecho de autor y la asociación de su país. En caso de, bueno, no sé, de una asociación nacional, pues será la persona que estará en contacto con alguno de los integrantes o con todos los integrantes de la red de derecho de autor para hacerles llegar documentos, para, por ejemplo, si hay consultas de bien de la red hacia el país o de la asociación del país hacia la red, pues bueno, sería como nuestro canal de comunicación. Entonces, bueno, si tienen preguntas, pues bueno, justo ahora en Chile pueden contactar a nuestra colega Claudia Cuevas, ella hace parte de la red de derecho de autor y pues seguramente estará muy dispuesta. Y bueno, reitero mi agradecimiento a Claudia por apoyarme en este espacio, por abrir este espacio y por estar tan activa en este evento. Y bueno, algunos datos míos por si quieren contactarme a mí, pues mi correo es david@conector.co o mi cuenta en Twitter es hiperterminal, ahí se las dejo. Y bueno, espero que ojalá puedan revisar este tema en su país, ojalá tengan las ganas de querer cambiar algo de la legislación local. Si ya están pasando estas modificaciones, nosotros estaríamos encantados de que por favor nos contacten y que veamos a ver cómo hacemos para que esa legislación, ese cambio en la normativa local, defienda a los autores, pero que también tenga en cuenta las bibliotecas y el acceso a la información. Espero haber sido claro. Bueno, Claudia creo que les hablará un poco después de este video y gracias por su atención. Saludos desde Bogotá, espero la próxima vez estar presente. Chao.